Bueno. ¿Qué pasa entre Gema Igual y Javier Cerutti? Pues mira, entre Gema Igual y Javier Cerutti no pasa absolutamente nada. Yo soy partícipe de que a veces donde hay polémica hay más jugo. Entonces, yo cuando accedo de mi propio equipo, porque el alcalde es quien elige a su equipo, a los posibles concejales, con lo cual había muchas veces que no conocíamos al resto de los concejales. Y es fácil, cuando todo el mundo tiene el mismo sentimiento, querer trabajar por Santander, tener ese servicio público, que es importante tenerlo y tenerlo siempre bien claro, y el ser justos, bueno, pues es fácil porque lo hemos hecho en más ocasiones, pues porque yo no conocía a Carmen Ruiz hasta que no llegué a este ayuntamiento en el año 2003 y hoy es mi amiga, porque yo no conocía a César Díaz hasta que no llegué a este ayuntamiento. Y bueno, hay que tener un periodo de adaptación, pero es fácil cuando se habla el mismo idioma y cuando se tiene el mismo objetivo. Soy consciente de que no he ganado con mayoría absoluta y por eso soy consciente también de que hay que negociar y de que hay que pactar con otro partido político. Era la primera vez que pactaba, pero también es cierto que era la primera vez que me presentaba alcaldesa. Y en otras muchas ocasiones que me he presentado a las elecciones, presentándome como concejala, había mucha gente a la que no conocía. Por eso, además, aún más si cabe, se firmó un pacto. Entonces, tenemos una hoja de ruta, tenemos un pacto en donde hay una parte del pacto que es la parte orgánica, los órganos, que está totalmente cumplido, quién nombra un director general, quién es segundo teniente de alcalde, quién es portavoz de la Junta de Gobierno, totalmente cumplido, y hay 10 puntos de ese pacto, que 4 corresponde cumplirlos a las áreas que lleva Ciudadanos y 6 de esos 10 puntos corresponde cumplirlos a las áreas que llevamos desde el Partido Popular. De esos 10 puntos hay más de la mitad que están ya cumplidos, pero es que no hay más de la mitad de la legislatura, con lo cual tenemos 4 años para cumplir el pacto, estamos más o menos a la mitad, se ha cumplido más de la mitad, con lo cual nadie puede decir que el pacto no se está cumpliendo, que está incumplido, porque lo que se está es cumpliendo dentro de 4 años y habiendo llevado 2. Después, efectivamente, aparte del cargo, están las personas, en donde yo no puedo presumir, ni lo voy a hacer, de ser amiga de Javier Cerutti, pero en donde también debo de decir que la comunicación del día a día con Cerutti no está bloqueada, ni muchísimo menos. Javier Cerutti y Ciudadanos llevan unas áreas, nosotros llevamos otras, el Partido Popular, y yo soy la alcaldesa de todos, pero también es una experiencia que no es nueva para mí. Yo una vez me votan los santanderinos, me han votado una parte de los santanderinos, pero cuando soy la alcaldesa de todos. Yo no miro a la calle y le pregunto, ¿a quién has votado? ¿A mí no? Pues trato diferente. Yo viene un concejal a mi despacho y no miro, es de Ciudadanos, le trato diferente. De hecho, por eso digo, el pacto se está cumpliendo. Jamás el señor Cerutti ha venido a este despacho a decir que se rompe el pacto. Jamás he ido al despacho del señor Cerutti a decir que se rompe el pacto. Y a veces, también, cuando se está en partidos minoritarios o cuando se está en minoría, o como estrategia de partido o como cada uno quiera, a veces, y efectivamente tendrá que manifestarlo el señor Cerutti, no yo, pues a veces algún comentario puede ser mediático, alguna declaración puede ser política más que ejecutiva. Entonces, bueno, ahí, en ese terreno, prefiero no opinar por desconocimiento y que opine el señor Cerutti, pero yo, en la gestión del día a día, no hay ningún enfrentamiento, no hay enfrentamiento personal, no hay ningún bloqueo de concejalías. Hace 2 días he estado con Felipe, el concejal de deportes, y mañana vuelvo a tener otra reunión, pero exactamente igual que estoy con cualquier concejal que viene del Partido Popular. Es más, es que soy la alcaldesa de todos, y como soy de todos, soy de ellos también. Ellos son concejales de un equipo de gobierno de todos, y como son concejales de un equipo de gobierno, pues son el Ayuntamiento de Santander todos. Es muy diferente un ayuntamiento a una consejería. Una consejería incluso tiene los presupuestos por separado. Un ayuntamiento tiene los presupuestos de manera conjunta. Cuando el señor Cerutti quiere hacer los microespacios, pues tiene que compartir presupuesto y proyecto con Fomento, que es de César. Cuando tiene que hacer una obra en un campo de fútbol, Deportes, que es Ciudadanos,
tiene que pasar por el proyecto de fomento que es de César, o cuando hay una obra de iluminación en un pabellón, pasa por Carmen Ruiz, que lleva ingeniería industrial. Un ayuntamiento es muy transversal, es totalmente diferente a una consejería. Entonces, creo que es difícil de explicar cuando a veces el ruido mediático dice otra cosa, pero de puertas para adentro es algo tan normal como eso. Y tampoco con todos los concejales del Partido Popular estamos absolutamente de acuerdo todos en todo. Pero es que eso es normal, pero es que eso nos hace crecer, pero es que eso es constructivo y es bueno. Entonces, efectivamente, cuando alguien con buenas y corteses razones tiene ideas diferentes, pues se habla, se consensúa y se llega a una conclusión. Bueno, pues yo creo que esa frase la tiene que contestar quien la ha dicho, no voy a ser yo quien la ha dicho. A mí no me la ha dicho y tampoco tengo la percepción de que sea una realidad, porque, bueno, pues evidentemente tendría que ser conocedora de ella. Desconozco por qué la dijo, desconozco cómo la dijo, desconozco si el titular es fiel a sus frases, desconozco el contexto y, además, efectivamente, como tengo un pacto y como vamos a llevar a Santander a buen término juntos, pues mis interpretaciones pueden ser equivocadas porque no lo he hablado con él tampoco, con lo cual debe de contestarlo él. Pues que cuando uno llega de fuera no conoce muchas veces los trámites administrativos, que hacer una información pública pues lleva su tiempo, a veces no hay la participación que se quiere, con lo cual a veces el muestreo tampoco es lo suficientemente significativo como para avanzar, y que en política una de las cosas que he aprendido es que hay que ser humildes y con transparencia explicar cada uno de los pasos. Yo cuando llegué, siempre lo digo, llegué en mayo y dije que para verano tenía nuevos folletos, pero es que llegó Fitur en enero, 7 meses más tarde, y no tenía nuevos folletos, porque me empecé a enterar de que en el ayuntamiento hay unos trámites, unos plazos legales, entonces desde dentro, o ya metido en harina, se pueden contar las cosas de otra manera. Yo cada vez que voy a un barrio, les digo a los vecinos, hoy os vengo a decir que vamos a arreglar esta calle, pero ahora tenemos que encargar el proyecto. Una vez encarguemos el proyecto y sepamos lo que cuesta, tenemos que reservar el dinero. Una vez tengamos el dinero reservado, hacemos unos pliegos de lo que necesitamos y lo publicamos en el boletín. Cuando muchas empresas se hayan enterado y presenten nuestras ofertas, las miramos todas. Sacamos la oferta más ventajosa para el ayuntamiento, firmamos el contrato, empieza esa empresa y un año más tarde venimos a inaugurar. Con lo cual, que no venga en 3 meses a este barrio y me digas que aquello que te prometí no está hecho, porque está en todos estos trámites que no ven la luz. Entonces, la experiencia también te hace conocedora de los trámites administrativos, que me vuelven loca, que yo también querría que fuesen muchísimo más ágiles y más aún ahora. Porque yo soy la primera que sé que cuando arreglamos una calle, el comercio se reactiva y las viviendas se revalorizan. La gente cuida más su entorno y todos disfrutamos de una mejor ciudad y mejor calidad de vida. Pero no podemos pasar el carro antes que los bueyes. Los trámites son así y cuando llevas un tiempo lo conoces, pues lo explicas. Entonces, posiblemente también parte de esto que ahora parece demora fuese algo que desde el principio se podía prever y que la inexperiencia pues puede hacer que todos pues no midamos los tiempos. Que tenía, ya habíamos hecho un plan general, ya estaba muy avanzado este plan general, ya había incluso un proyecto de poner una carpa en la zona de las estaciones con un folleto, pues como un boceto para hacer esa información pública, pero él, y acertadamente también, quiso partir de cero, quiso revisarlo, estudiarlo, mirarlo, y eso lleva un tiempo. Entonces, bueno, pues ha llegado efectivamente también la pandemia, en donde los tiempos tampoco se pueden medir al ritmo de antes de pandemia y las cosas llevan más tiempo de lo que llevan. Así todo, el plan general es algo que tenemos por delante y tenemos urgencia en hacerle. Pero tampoco la ciudad está paralizada, ni mucho menos. Hay herramientas urbanísticas como modificaciones puntuales y como otras herramientas que hacen que la ciudad no esté paralizada. De hecho, es habitual que en muchos plenos, que muchas semanas, anunciemos inversión privada
para hacer un hotel, para hacer una nueva promoción de viviendas, para hacer diferentes obras o avances en la ciudad, con lo cual es importante y necesario tener un plan general actualizado, pero no significa que no tenerlo la ciudad esté paralizada, ni mucho menos. Cubriremos la Plaza Porticada, porque así lo aprobó el Pleno, y efectivamente hay que respetar la opinión de cada uno de los partidos. Hay que recordarla también, pero hay que respetarla, y cuando existen números que, sumando con mayoría, pues dan, pues la Plaza Porticada se cubrirá. El cubrir una infraestructura como la Plaza Porticada hay que entenderla como una inversión en la ciudad, una inversión en una plaza que ya tiene una solera cultural, en una plaza en la que está en el centro de la ciudad, una plaza que es confluencia de muchísimas calles comerciales y un punto de encuentro intergeneracional, en donde, cubriendo esa plaza en una ciudad como Santander, con la climatología como Santander, reactivaríamos el que pase mucha gente por la ciudad. Eso es punto de encuentro. Eso, pues como dicen algunos, pues ¿va a evitar las carpas? Muchas sí y otras no, porque lo que metamos dentro será tan valioso que habrá que cubrirlo, que habrá que tenerlo acotado. Pero sí que será cómodo ir a la Plaza Porticada. Aunque para entrar a la exposición tengamos que entrar una carpa, eso no es malo. Pero podremos tener espectáculos musicales. Serán más baratos y no están amenazados para cancelación. Más baratos, ¿por qué? Porque yo he llevado ocio, yo he llevado fiestas, yo he llevado festejos. El colocar una tarima con altavoces es infinitamente más barato que colocar un toldo entero, techado y cubierto. El riesgo de cancelación al aire libre en Santander es alto, pero el riesgo de cancelación en una plaza porticada cubierta es nulo. Si hacemos un llamamiento todos los jueves de invierno, por ejemplo, para que haya un espectáculo en la Plaza Porticada, el comercio y la hostelería tendrán también un revulsivo. Si todos los sábados hacemos actividades infantiles, seremos un centro comercial abierto. Y también debemos de trabajar para que muchos comercios que están cerrados o que están agonizando puedan tener mayor flujo de personas. Y eso lo garantiza la Plaza Porticada. Luego ya cada comerciante tendrá que ser capaz de ser exclusivo, de tener la mejor calidad y de tener el mejor trato. Pero el ayuntamiento lo que va a hacer es que haya más flujo de personas en las inmediaciones, que la hostelería del centro, que un domingo bajas al centro y como no es centro administrativo, muchas cafeterías están cerradas, puedan abrir los domingos porque hay un mercado, porque hay algo que hacer o que ver en el centro. Y que también podamos hacer, sacar el comercio a la calle, podamos hacer fines de semana temáticos de comercio. Si yo sé que podemos hacer un fin de semana en donde hay zapatos de comerciantes del centro, en la Plaza Porticada seguro que bajo y seguro que hay zapatos que merecen la pena, porque tenemos la otra gran amenaza, que es Internet, en donde una tarde damos a un botón y nos llegan unos zapatos a casa. Pero hemos de ser corresponsables con nuestros comerciantes, con nuestra gente que vende zapatos y que puede estar en la calle Rolasal, en Juan de Herrera, en la calle San Francisco o en la Plaza Porticada. Y que cuando bajo a la Plaza Porticada veo la zapatería. Bajé por una música, pero veo la zapatería. Y porque la historia de la Plaza Porticada, ligada al FIS, ligada a la Semana Grande y ligada a ese punto de encuentro, debe de volver. Y porque socializar la cultura, hacerla accesible y que te la encuentres aunque no vayas a buscarla, es algo importante para los ciudadanos y para la música también, o para las artes. ¿Cuánta gente iría a la inauguración del FIS en la Plaza Porticada? ¿Cuánta gente iría? Y pones esas gradas y luego tienes durante 15 días un festival. El festival de jazz en la Plaza Porticada, por ejemplo. O sea, es que realmente es tanto el potencial. Y luego nos quejamos de que hay comercios que están cerrando. Y es verdad. ¿Qué hacemos? Yo no puedo dar una subvención a un comercio. Puedo dinamizar la zona. Entonces, debe de ser punto de encuentro, porque ya tenemos los parking,
El centro de la ciudad tiene los parking porque vienes a hacer gestiones, pero los parking a deshoras, el parking del ayuntamiento, una tarde, o hay algo en la ciudad o está desocupado. Es muy cómodo venir porque estamos en el centro, que todas las líneas de autobuses municipales pasan por el centro, donde la porticada es punto de encuentro que respetas la movilidad sostenible y porque si habitúas a que una zona sea el foco cultural, eso arrastra a que haya artistas callejeros alrededor, a que haya negocios de hostelería, a que haya comercio. Como hay gente, hay vida, y eso es lo que generaría esa plaza. A la hora de gobernar una ciudad hay que ser elegante con quien estuvo antes y consecuente. Si anteriormente a que tú llegas ya hay un consenso para hacer algo, ya hay un trabajo hecho, pues también hay que respetarlo. Igual que luego, si dejas medio trabajo hecho, gusta que lo respeten, porque ya hay un esfuerzo invertido y ya hay un trabajo hecho. Entonces, lo mismo que yo reconozco a quien votó a otros hace 4 años, y no le resto ningún ápice de los 4 años, cuando llegan 4 años puedes pensarte cosas, puedes imponer tu impronta personal, tu impronta política, tu impronta profesional, pero también respetando lo anterior, porque entonces sería un coser-descoser, coser-descoser, y no avanzamos y no llegamos a la siguiente puntada. Entonces, yo creo que ni todos somos los buenos ni todos somos los malos. Quien está ya estudiado y ha llegado a conclusiones y hace avances, y hay una protesta unánime, o no es cuestión de deshacer cosas, porque si no, nunca avanzamos. Entonces, yo creo que quien está al frente de una ciudad tiene siempre que mirar hacia adelante, tiene siempre que mirar oportunidades y tiene siempre que construir con lo que se encuentra, a partir de lo que se encuentra, porque si no, caemos en el cuestionarlo todo, en el deshacer, en el de ir para atrás, y pasa el tiempo y no se ha avanzado nada. Y en estos momentos no estamos para no avanzar. Es que en estos momentos, si nos retroalimentamos con lo mal que nos va, más con esto me lo vuelvo a cuestionar y lo pienso más veces y no avanzo, en la calle salimos y nos piden cuentas, y las cuentas es hacia dónde vamos, cómo me generas ilusión, cómo me recupero de esta crisis económica, cómo hay actividad, cómo salimos adelante. Entonces, eso también es nuestra responsabilidad. Bueno, en este momento tenemos todos esa duda, pero esa duda se va a disipar en breve. Yo ya he escrito una carta a los nuevos, bueno, he escrito una carta que no he mandado, hay que darles un mínimo de una semana para que se sienten, para que se sepa también si mantienen el equipo o no, para que de primera mano nos comuniquen si continúan con todos los proyectos o no, y también para de primera mano tener la oportunidad de plantearles los proyectos de Santander. Y por eso ya tengo escritas cartas a todos los ministros que han cambiado, ministros y ministras que han cambiado, y la semana que viene, por la educación de dejarles aterrizar, pues la mandaremos. En el tema de los espigones, efectivamente tenemos una posición en el Ayuntamiento de Santander que ha dictaminado el Pleno, tenemos un pacto de gobierno también, pero sobre todo lo que queremos es que Costa sea responsable con lo que tiene nuestra ciudad. Yo ahora mismo llego a la playa por los peligros, y a mano derecha veo una playa que no es playa, y a mano izquierda veo un talud maravilloso, y todo ha estado mal este invierno. Pero el talud, como era responsabilidad del ayuntamiento, inmediatamente le arreglamos, y la playa, como responsabilidad de Costa, no la hemos arreglado. Pero es que me voy al Cormorán, que hoy es el Serval, que es el único restaurante estrella Michelin, en donde es un restaurante maravilloso, con unas vistas maravillosas, y tengo que estar 10 minutos en el felpudo sacudiéndome la arena que hay en el paseo marítimo. Entonces, porque Costas, la arena, se le ha acumulado al paseo y le da igual que salte la arena, que tengamos que barrerla todos los días, que las sillas de rueda patinen y que los triciclos de los niños también patinen, les da lo mismo. Entonces, nuevamente, el ayuntamiento barre y barre y barre para que esté perfecto. Entonces, no puede ser que una administración, solo porque no tiene una cara visible en nuestra ciudad, solo porque no hay ciudadanos que llamen a la puerta de Costas, tenga desatendida esta ciudad. Con lo cual, queremos que haya playa de peligros, y ojo, que la playa no es solamente una infraestructura de ocio para tomar el sol, es una protección para nuestra ciudad. El que haya playa
supone que no llega el agua contra el acantilado o contra los muros de las viviendas. Con lo cual, lo que pedimos a Costas es que tenga la Magdalena en perfecto estado y que sea una playa. Después, en el puerto estamos trabajando. Con el puerto tenemos una relación en donde ahora estamos recuperando el muelle de Maura, en donde ya se están tirando los tinglados de Antonio López, en donde en septiembre estamos citados ya para una reunión para hablar del aparcamiento disuasorio, donde estamos redactando el proyecto del paseo marítimo, el último tramo de paseo marítimo que queda ya en la zona del Museo Marítimo y en donde realmente la colaboración puerto-ciudad, desde que se construye el centro Botín, se hace después el paseo marítimo de la estación de ferry, se regenera la zona del vivero y de la Casa Tapón, estamos ganando mucho espacio para la ciudad. Y la reordenación ferroviaria, debemos de recordar siempre que hablamos de la reordenación ferroviaria, que somos tres administraciones, que esa obra cuesta 188 millones de euros, que 100 pone el Gobierno central, que 40, mal contados todos, que 40 pone el Ayuntamiento de Santander y que 40 pone el Gobierno de Cantabria. De estas tres partes hemos solicitado, a petición de Ciudadanos, que vamos a replantear. Vamos a ver si se puede mejorar algo. Ya el Gobierno central ha mejorado esa losa que cubre las vías y se ha presentado. Pero debemos de ser conscientes de que no solo somos nosotros, de que nosotros hemos pedido un planteamiento diferente, de que el Ayuntamiento ha pedido un parón, pero aquí hay 100 millones esperando y aquí hay otros millones esperando, más los muertos. Entonces, debemos de avanzar, debemos de en septiembre, que empieza el curso escolar, sentarnos y retomar. Pero sí se ha conseguido en este parón que ha propuesto el Ayuntamiento de Santander, en este parón que Ciudadanos ha propiciado, se ha conseguido que sea más amable esa losa. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay unos límites, tenemos que tener en cuenta que todo esto surge porque los trenes llegan a la ciudad. Entonces, habrá que ver qué características tienen que tener esas obras para que sigan llegando los trenes. Y luego se podrá tapar de una manera más o menos amable. Pero ¿cuál es el límite? A lo mejor yo quiero que no se vea esa losa, pero entonces no entra el tren. Entonces debemos de trabajar en ese sentido. Lo que se ha conseguido es lo máximo, tenemos más margen de maniobra. ¿Corremos el riesgo de que el Gobierno central desvíe ese dinero a otra ciudad y ya no lo tengamos para nosotros? ¿Tenemos el riesgo de que el Gobierno regional ese dinero lo desvíe a otro municipio de Cantabria y no a nosotros? ¿Podemos permitirnos seguir esperando a mejorar o ya hemos llegado a la mejor mejora posible? Entonces, eso es lo que debemos de ver. Y eso es lo único que ha dicho el Partido Popular, lo único que hemos dicho desde nuestro grupo. En el seno del equipo de gobierno plantearemos esa reflexión, muy necesaria esa reflexión. Eso es lo que vamos a plantear. La remonta es un terreno que pertenece al Gobierno central. Es un terreno que, además de tener un espacio verde, tiene unos edificios. Y esos edificios no están en perfecto estado y esos edificios debe la propiedad, como cualquier propietario de Santander, de invertir dinero para que no se caigan. En este momento, lo que pedimos, lo que pide el Ayuntamiento de Santander es Ministerio de Defensa. Como tienes un terreno que no utilizas, como tienes unos edificios que se te están cayendo, ¿para qué vas a meter dinero si no los vas a dar ninguna utilidad? Cédenoslo, que yo no voy a hacer caja con ello, no lo voy a vender para pisos, ni mucho menos. No voy a cobrar por ello, va a ser un edificio de usos públicos y un parque de uso público. Va a estar al disfrute de los santanderinos y nos quieren cobrar por ello. Entonces yo veo lógico que si yo voy a hacer ahí pisos, cobre por ellos. Yo veo lógico que si voy a hacer ahí cualquier transacción económica, me cobren por ello. Pero de verdad, no veo lógico que si yo voy solo a abrir las puertas y a decentar el parque y hacer una pista deportiva en esos edificios o un polideportivo, no creo que sea el momento de que el Gobierno de España gane dinero con los santanderinos.
a más, cuando en este momento el Gobierno de España a los ayuntamientos no nos ha dado ni un euro por la pandemia. El Ayuntamiento de Santander ha gastado más dinero de lo que tenía previsto por la pandemia, como todas las administraciones, como todas. Pero al Gobierno central le ha venido dinero de Europa, al Gobierno regional le ha venido dinero del Gobierno central y a los ayuntamientos no nos ha venido nada. Entonces, además de que no nos dan, nos piden, pues entonces fui a Madrid a exponer esto mismo. Cada vez que alguien pide, debe de ponerse en el lugar del otro. Y yo expuse, nosotros no vamos a sacar dinero con ellos, va a ser para los santanderinos, creo que no debéis de cobrar a los santanderinos. Además, si no llegamos a un acuerdo, nos quedamos como estamos. Pero si nos quedamos como estamos, tenéis que meter dinero en esos edificios para que no se caigan. Entonces, o no recibís dinero, pero lo tenéis en perfecto estado, o lo tenéis cerrado y tenéis que gastar dinero. Y esa es la explicación que nosotros dimos, que a mí me parece justa y que con buenas y corteses razones se explica. Y la respuesta que obtuvimos es que no van a dejarlo gratuito, que ellos deben de cobrar una cantidad económica por ello. Pero no se nos dijo la cantidad. Entonces tampoco se puede avanzar cuando alguien que está en el otro lado de la mesa, pues tampoco hay ninguna cifra. Y también con la prudencia y la justicia que me lleva a ser alcaldesa, pues dije, bueno, pues si esa es una cantidad simbólica, pues a lo mejor tengo que dar las gracias, pero si esa es una cantidad importante, deberé de seguir reivindicando que no estamos en condiciones de pagar al Gobierno de España. Porque parece que el Gobierno de España es otro. Mis santanderinos pagan impuestos a mi ayuntamiento, pero también al Gobierno de Cantabria, porque son cántabros, y también al Gobierno de España, porque son españoles. No estaría haciendo nada de más el Gobierno de España dejando entrar a sus españoles, cántabros y santanderinos, en entrar en su terreno. Pues estamos con las fiestas, como están todos los restaurantes, como están los novios que se van a casar, como están los negocios de hostelería y como están todos. Vengo ahora de hablar con un negocio, con un propietario de un negocio, que me dice que hoy ha estado en una grande superficie dedicada a hostelería y que le ha dicho que hoy es el único que había entrado a esa hora de la mañana. Entonces, efectivamente, incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar. Entonces, estamos en un momento en el que solamente desde el ayuntamiento se puede pedir responsabilidad, en donde manifestamos nuestra negativa a que se cierren los interiores y en donde lo que nos han anunciado pendiente de que el TSJ lo valide, pues si es para salir ya con que no se cierran los interiores y esto lo corrige, pues bienvenido sea. Pero no puedo valorarlo porque no tengo los datos que han llevado a tomar estas medidas. Porque no conozco que estas medidas, qué consecuencias pueden tener ni los objetivos que llevan a la consejería. Y en donde en estos momentos, frente a la crítica fácil, yo pido la responsabilidad. Espero que estas medidas sean para corregir esa curva ascendente de contagios, para no tener que cerrar los interiores y para dar esa certeza y seguridad que nos queda para el verano, porque sí, ahora ya sí están empezando a cancelar reservas, porque la gente no sabe si va a poder disfrutar o no de ese Santander, de esa gastronomía, de esa cultura y de todas esas excelencias que tiene nuestra ciudad. Entonces, están cancelando reservas y eso es algo nefasto. Por eso, espero con mucha ansia que ya sepamos lo que hacer, porque ahora lo que hay es incertidumbre. Y no sé si nerviosismo o miedo, pero si es nerviosismo está cerca del miedo o del temor o del no saber qué hacer. No sabemos cuándo se van a implantar, estamos hoy a jueves, mañana pues no sabemos si podemos hacer planes ni de cuántas personas, ni si podemos doblar turnos a la hora de la cena. Es que hay que ponerse en el lugar de un hostelero. ¿Mañana qué hago? ¿Cojo reservas una a las 9 y otra a las 11 de la noche? ¿O la de las 11 ya no la puedo coger? Pero es que cuando vayan a comprar la materia prima, que cogen dos cajas de tomates o medio kilo. Entonces, eso es lo que está generando. Y luego,
tenemos que estar pendientes de semana en semana. Ese turismo de Madrid de última hora, yo a lo mejor hoy ceno con 3 matrimonios y pensamos la semana que viene irnos a Santander. ¿Quién dice no? No hagas planes hoy, espera el martes, mira el semáforo y el miércoles vemos si sí o si no. Bueno, pues hay otras ciudades que es más cómodo hacer planes hoy en caliente cuando lo hemos pensado. Entonces, eso es lo que también tenemos que pensar. Bueno, pues muy positiva, teniendo en cuenta el tiempo que ha hecho. Pero los baños de ola tienen que estar en el entorno del Sardinero, porque son unas fiestas turísticas. Se rememora en el año 1847 que pusimos un anuncio en la Gaceta de Madrid. Ya Santander era, se publicitaba como ciudad de vacaciones en aquellos momentos para recibir los baños de ola. Era salud y turismo, las dos cosas. Cambió totalmente la ciudad al recibir turistas, al recibir después a la familia real, y por eso tenían que estar en el entorno del Sardinero. Pero también eran las primeras fiestas que hacíamos y teníamos que hacerlas en un entorno seguro. Seguro es al aire libre y seguro es en mucha extensión de terreno para que la gente no se junte. Y lo importante es que en Baños de Ola hay 50 y pico empresas y autónomos que están trabajando. Entre los responsables de las food truck, empresas de sonido, entre los artistas, entre los responsables de los talleres, empresas de imagen y escenarios, 50 y pico empresas, que a lo mejor no, casi seguro, es la primera vez que ingresan dinero de un municipio o a veces la primera factura que hacen en mucho tiempo. Entonces, ese es el espíritu que queremos. Ocio responsable, ocio de pequeño formato, ocio al aire libre, pero también que las empresas relacionadas con la cultura y con el ocio, esos coros, esos grupos musicales, esas compañías de teatro, por fin puedan tener un escenario y una facturación. La Plaza de Toros es otro de esas infraestructuras de la ciudad que son amplias, que tienen 10.000 localidades y que es muy fácil colocar a la gente porque están numeradas. Entonces, dependiendo del aforo que nos vayan dictando, es más fácil tenerlos acotados, controlar perfectamente las entradas y las salidas, controlar la temperatura o controlar, bueno, pues todas las medidas COVID. Y por eso, este año, después de muchos años, la Plaza de Toros también va a estar al servicio de la música. Entonces, no organiza los toros el Ayuntamiento de Santander, sino una empresa, y no organiza los conciertos el Ayuntamiento de Santander, sino una empresa con el apoyo y la tutela del Ayuntamiento. Pero es que es un edificio o una infraestructura que es muy cómoda, porque tiene unos accesos ya restringidos, porque tiene unas localidades ya fijadas y porque aplicar el protocolo COVID es realmente fácil. Y eso es lo que queremos. No va a haber ningún evento en Santander que no cumpla con todas las normas de seguridad, que no cumpla con todos los aforos y que no sea totalmente seguro. Y por ello, la Plaza de Toros este año es un activo.